Lo que no se oye ruido ninguno de motores, ¿no? Debería hacer mucho porque eso no va muy alto. Eso va a lo mucho, como mucho 200 metros de altura. Sí, sí, lo estoy registrando. Como mucho 200 metros. Y ya son muchos metros, creo. Porque está ahí el agua ya, el mar. Y el movimiento de las luces oscila adelante, atrás. Como ese es el famoso fake plane, cuando el avión. Es el avión y no lo son. Como los que tenemos grabado. Pero yo por el visor de la cámara estoy mirando otra cosa diferente. Si algo y son inteligentes, habrían hecho eso. Es decir, ponernos a luz y parece que somos aviones. Claro. En plan, tiene dos sentidos. Si hay algo, claro. No, no es que es así. Es que nosotros no tenemos nada así. Y si eso es un avión, si no te contamos un avión para que se lo lleve, sí, es una pesada. Eso si hubiera sido un avión, sería un avión de la leche. De lo bajo que va. Y ahora va muy despacito. Demasiado despacio. Parece que incluso podría caerse de despacio que va. ¡Qué fuerte! Lo estoy registrando, ¿eh? ¡Fuerte, fuerte! Pues yo, el más fuerte que he visto fue una vez que estábamos, que fue en el año 93. Estábamos allá en pues bueno, ya lo he registrado. Volvemos al punto de partida, donde apareció de repente a esta altura. Por la mitad de este mástil, o sea que por encima de este tejado, de esta terraza o azotea y techo, y siguió volando por aquí, como hemos visto, por esta línea, siguió volando. Se ocultó por detrás de este faro que tengo aquí, ¿eh? Faro portuario, porque estamos a nivel del mar, y siguió por aquí y se perdió por aquí, por el monte, detrás de monte o colina donde están los repetidores de comunicaciones del monte Sasan. Bien, por registrado queda.